Calma pueblo, llega la reina del avispero, sin máscaras ni muñecas. Con 30 años de trayectoria en los medios, apasionada en las comunicaciones, convirtiéndose en la comentarista aficionada más polarizante del género trans. Sin máscaras ni muñecas. Habla lo que otros callan, sin miedo a la verdad, sin pelos en la lengua, sin nada que ocultar. Sin máscaras ni muñecas. Regresa con más fuerza a defender y a luchar por lo justo. Querida por muchos y odiada por otros. La pueblerina, la mal querida. Ella es esa. La mujer con corazón de pueblo. Samantha Love. Sin máscaras ni muñecas. Buenas noches, si son de noche, buenos días, si son de día, espero que me escuchen bien. Es una noche muy especial porque tenemos una invitada de honor y creo que es justo y necesario compartir esta maravillosa entrevista que vamos a tener con esta gran activista que nació en Sevilla, España, el 28 de diciembre del 1957. Y es una activista española que ha luchado incansablemente por los derechos transgénero, considerada una de las más importantes de la madre patria, España. De verdad que es un honor poder tener a esta gran activista por vocación. Una mujer de verdad, Marc Ambroyet, vamos hoy a conocerla de cerquita. Quiero pedirle a la gente que por favor pues compartan esta transmisión porque definitivamente que es un gusto enorme poder estar compartiendo con Mar. Y bueno, creo que ya estamos haciendo ya la conexión con ella. Creo que me dicen por ahí, vamos a ver si producción me dice si ya estamos con Mar. Bueno, sí, la producción está hablando ya con ella, así que están preparando. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción grande tener a Mar esta noche con nosotras, nosotros y nosotres! Así que bueno, estamos listos, vamos a comenzar. Esto es Marc Ambroyet, sin máscaras ni muñecas. Sin máscaras ni muñecas. Bueno, esta es la primera ley
transestatal, de nivel estatal integral, es decir, que abarca todos los ámbitos de los derechos de las personas trans. Es una ley que trata de sus derechos en el ámbito registral, a que puedan cambiar su sexo y el nombre, pero también abarca temas como la salud, la educación, el ámbito laboral. Sí, esta es una ley, de hecho, que parte de los colectivos, de las personas trans. Es una ley que ha sido elaborada por estos colectivos, en concreto por la plataforma trans, que es una plataforma en la que participan varias asociaciones de personas trans. Nosotras pensamos y esperamos que contemos con una amplia mayoría en la Cámara. Es una ley que es muy necesaria esta semana, lamentablemente. Hace apenas una semana hemos tenido que lamentar la muerte de un menor trans, precisamente por la falta de herramientas legislativas que le han pedido acceder a un tratamiento y a un trato en condiciones igualitarias. Pensamos que hay un momento en que la sociedad reclama una ley de este tipo. Hay mucho consenso social y esperamos que en la Cámara se refleje este consenso social hacia la igualdad y la libertad de las personas trans. ¡Aquí está la resistencia trans! 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 ¡Mi cuerpo es mío, yo decido! ¡Mi cuerpo es mío, yo decido! Plataforma trans que aglutina a todos los colectivos trans del Estado español, queremos felicitar y agradecer al Orgullo Crítico por haber hecho esta manifestación. Si me permiten, solamente, y sé también que es así, no lo hacemos delante del Ministerio por denunciar al Ministerio. Este es un Ministerio intervenido por el PSOE. Quizá la manifestación hubiese sido el lugar apropiado delante de Ferraz, porque nunca hoy se le está cayendo la cara al Partido Socialista. Hoy sabemos quiénes configuran el transfachito: Vox, PP y PSOE. Vamos a pedir en la lo prometido es deuda. Desde la madre patria, hija legítima. Aquí la tenemos, Mari Cambroyé, mi amor, desde Sevilla para el mundo. Sí, así es, gracias, Samantha. Y tú desde la perla del Caribe, Puerto Rico. Es así, mi amor, ya tú sabes, mi vida, muy contenta de tenerte. Sabes que llevo muchos años siguiéndote, aprendiendo a desaprender, porque tú me has enseñado tantas cosas, a educarme, a entender que es tiempo, ¿verdad?, de que cambiemos un poco la estrategia, y me has enseñado a que nosotras podemos ser individuales, que no debemos de pertenecer a ninguna anarquía ni patriarcado, sino que nosotras tenemos el valor suficiente de poder defender nuestros derechos. Y yo creo que eres, bueno, la propulsora. Llevas desde el 1976 batallando. ¿Cómo comienza tu lucha en esta jornada trans? En el 1976, wow. Sí, cuando el dictador Franco en 1970 promulga una ley que se llama Ley de Peligrosos Sociales, y por esa misma ley podíamos ir a la cárcel sin juicio, sin nada, te detenían en la calle y rápidamente a prisión, y podías estar en prisión de 6 meses hasta 3 años, sin juicio, ni abogado, ni nada. Hay que decir también que esas leyes, casi siempre los regímenes totalitarios, hacían leyes contra los homosexuales, pero hay que entender que en el 76 la miopía de las dictaduras era incapaz de distinguir orientación de identidad, y entonces
todas éramos maricones, todas éramos homosexuales. Y hay que decir también, en honor a la verdad, a la historia, que verdaderamente las grandes golpeadas por las dictaduras fuimos las personas trans, porque la orientación no deja de ser algo íntimo, es algo que tú vas por la calle y te puedes encontrar en el mercado un señor, una señora, en la parada del bus, en la oficina del banco, en cualquier espacio público donde nos cruzamos con las personas. Nadie puede saber si a ese señor o a esa señora qué es lo que prefiere a la hora de irse a la cama. Sin embargo, las personas trans no tenemos armario, por eso somos visibles, por eso fuimos diana de los peores maltratos de todos los regímenes totalitarios, y yo siempre digo, y las grandes olvidadas de la democracia. Eres considerada una superviviente de la pobreza y de la marginación. ¿Esta pobreza viene del núcleo familiar, o es que cuando lamentablemente, ¿verdad?, el ave emprende su vuelo, abandona el nido, como dicen por ahí, es entonces que tú conoces la crasa pobreza y la marginación? Claro, conozco la pobreza, porque yo siempre digo que a mí la vida me golpea con dos cosas que ninguna de las dos elijo. Ni elijo ser pobre, ni elijo ser trans, ¿no? Y son dos situaciones que me enfrenta la vida, una por cuestión de clase, que yo no me preguntaba, era de familia muy humilde, ¿no? No era porque yo me fui. Después también hice, como todo el mundo, el viaje para volar alto, porque era imposible tampoco vivir en la familia, ¿no? Pero sí, era una pobreza de familia, una pobreza de vivir en un barrio humilde o en un barrio donde carecen pues de servicios que tienen otro tipo de barrios, de alumbrados públicos, de centros ambulatorios, de guardería para los niños, de semáforos en las carreteras. Entonces yo siempre he sido una persona como muy inquieta, muy contestataria. Yo me preguntaba, ¿por qué me sucede esto, no? Entonces yo con 16 años ya inicio mi resistencia o mi activismo social dedicado pues al barrio, y luchando porque en mi barrio pusieran alumbrado público y porque tuviéramos guardería. Después, cuando descubro mi identidad, también de nuevo descubro eso, una ley que la dictadura, solamente por el hecho de amar o de ser diferente, podías ir a la cárcel. Y ya digo, bueno, hay muchos activistas sociales, yo seré un activista por la libertad sexual. Y me dedico entonces desde el 76 a luchar contra las leyes represivas del franquismo. Lo conseguimos que se abolieran esas leyes, y después he sido testigo cómo las personas trans, desde aquel inicio hasta ahora, muy poco hemos evolucionado. Y si hemos avanzado en algo, se lo debemos mayormente a la sociedad, se lo debemos al pueblo, se lo debemos a la gente que siempre va por delante de los políticos, de los legisladores. Pero ni los políticos ni los legisladores, ni en la dictadura ni en la democracia, han tenido en cuenta cuáles son nuestras necesidades. No se han ocupado de que nosotras, las personas trans, tenemos que tener como ciudadanía los mismos derechos y las mismas oportunidades para acceder a cualquier situación, como cualquier ciudadano, al empleo, a una vivienda digna, a sentirse protegida por el Estado para cuando te agreden, cuando te insultan, a poder estudiar en los centros educativos, a estar protegida del acoso y del mobbing, a que hubiera políticas de empleo para no obligarnos de manera obligatoria, que yo no digo cuando tú lo decides porque quieres, a ejercer la prostitución. A mí no me da vergüenza, yo también fui puta, pero porque lo quise. Pero sin embargo, todas sabemos que los estados, cuando no abren las puertas del mercado laboral, lo están obligando y arrojando a ese mundo donde es un mundo peligroso, ¿no? Es un mundo donde el dinero puede venir rápido, pero no fácil. Es el mundo donde nos acecha cualquier energúmeno que quiera acabar con nuestra vida, cualquier energúmeno que se quiera aprovechar de nosotras. Es un mundo donde además, en ese vacío del alma que tenemos, nos entregamos a falsos amores, nos entregamos a las drogas para poder
dulcificar lo duro que es el mundo para nosotras y nosotros. ¿Está es a favor de que se apruebe el servicio sexual? Yo estoy a favor de que las personas que se hacen el servicio sexual tengan derechos. Yo creo que cuando los mineros trabajan en las minas, no son dueños de la mina, pero quieren tener derechos. Cuando las trabajadoras de cualquier empresa piden derechos, no son dueñas de la empresa, pero piden derechos. Yo creo que las personas que se ejercen la prostitución, yo no defiendo la prostitución, pero defiendo que las personas que la ejercen tengan que tener derechos, puedan cotizar. Es muy perverso que las personas, después de haber vivido toda una vida dedicada a esto, cuando llegan al ocaso de la edad, se encuentran pues deshabilitadas, se encuentran sin recursos, se encuentran mayores y además sin tener recursos para poder subsistir el poco tiempo que les pueda quedar o el mucho tiempo que les pueda quedar de vida. Estoy a favor de que se regule y de que las personas que ejercen la prostitución sean trans o no sean trans, tengan derecho, porque para mí, además, en un sistema capitalista donde todo el mundo vende la fuerza del trabajo o del intelecto por el dinero, no hay un trabajo más digno o trabajo indigno. Todos se hacen por dinero y también está claro, pero sí que tenemos que tener la oportunidad de elegir. Tenemos que tener el mercado laboral abierto y entonces tú dices porque quieres, yo no quiero trabajar en un supermercado, yo no quiero, pero tú tienes, pues sabes que si quieres puedes hacerlo, o puedes ser secretaria, o puedes ser telefonista, y tú dices, no quiero ningún trabajo de este, quiero trabajar del trabajo sexual, pues tiene que tener derecho y ese trabajo no es más digno ni más indigno que otro. Forman parte de las relaciones mercantiles de un sistema capitalista. Hay un sector dentro de la comunidad transgénero, ¿verdad?, que piensa distinto. Son profesionales, ¿no? Han podido, pues, de alguna forma romper esa muralla que quizás gente de antaño, pues, no tuvieron esa oportunidad y pudieron prepararse, tienen sus carreras, están ejecutando su modo operandi, ¿verdad?, de dinero y de costearse su vida, que es bastante costosa, a través del trabajo de una forma digna, y eso es aplaudible, pero ese sector, que es también parte de nuestra nación trans, piensa que aprobar el servicio sexual es como estigmatizarnos, es como encajonarnos y es como llevarle un mensaje erróneo al gobierno o a la sociedad de que nosotras nunca vamos a salir de esa esquina, que simple y sencillamente servimos para eso. ¿Qué opinión te merece referente a esas compañeras, verdad, que piensan de esa forma? Mira, yo pienso, parto del principio que el mercado laboral debe de ser abierto para las personas trans, para que tú libremente y en el ejercicio de tu libertad elijas qué quieres. Cuando tú haces esto, nadie tiene por qué juzgar lo que tú haces o no haces. Y después me parece también un poquito como indigno, como un poco de pérdida de memoria de muchas compañeras que tú lo sabes igual que yo, porque tenemos la misma edad o parecida. No, creo que nos llevemos mucho tiempo una a otra, pero sabemos muchas nosotras de muchas compañeras que por H, que por B, por motivos justificados seguramente que sí, han vivido pues no siendo mujeres hasta muy tarde edad y han podido estudiar como hombres, que han podido encontrar un trabajo como hombres y ahora lo conservan. Y ahora que son señoras, miran por encima del hombre, por el hombro, a la puta que está en la esquina. ¿Y sabe qué le digo yo? Usted es señora gracias a esa puta que está en la esquina. Porque usted, mientras que usted estaba estudiando como un hombre, esa mujer ya estaba dando la cara y enfrentándose a una sociedad, y enfrentándose a su familia, y enfrentándose a leyes discriminatorias, haciendo resistencia para que hoy usted pueda decir que es una señora licenciada. Wow, buena respuesta. En el 2007 fuiste la fundadora de la Asociación Transsexuales de Andalucía, llamada
Silvia Rivera, fuiste nombrada presidenta por unanimidad en el 2014. Fuiste una de las promotoras de la ley integral transexualidad aprobada por Andalucía. Esta ley fue pionera en España y en Europa. Por un lado, también ha estado conduciendo la cuestión de la despatologización de las identidades de las personas transgénero. Y por otro lado, también se ha reconocido que los humanos pueden elegir libremente su identidad y expresión de género. 3 de octubre de 2018, estos son cosas, señores, datos de Marc Ambroyé. 3 de octubre del 2018, junto a otras 16 transexuales y madres de menores trans, se declararon en huelga de hambre y convocaron a Unidos Podemos para presionar una tramitación de ley integral transexual. Vamos a hablar de la infancia transexual, porque he visto que estás muy enfatizada en tus últimas manifestaciones referente a este tema. Y es a causa también de un chico, un niño trans, no sé si fue se suicidó o fue asesinado. ¿Cómo fue el asunto, Mar? Mira, en el Estado español, en menos de los últimos 3 años, se han quitado la vida como 6 o 7 adolescentes trans, que yo creo que el mayor no tendría más de 19 años, 16, 17, 18. Y es triste cuando esto sucede. Fíjense qué síntoma de que la sociedad está enferma. Cuando una persona, cuando más ímpetu, cuando más energía, cuanto más ganas se tiene de vivir, decide quitarse la vida. Y esto yo siempre digo, no son suicidios, son asesinatos sociales. Es la sociedad la que le asesina. Son los múltiples obstáculos que esta persona se encuentra, que puede empezar en el propio seno de la familia, cuando muchas veces los padres y las madres no aceptan a sus hijos. A esto se le va sumando cuando en el instituto se meten con el chico, le hacen movie, cuando la pandilla de amigos le sigue señalando y se va haciendo un cúmulo de situaciones que al final esta persona tan joven y con tantas ganas de vivir se le ve una nube negra delante de su cabeza y decide quitarse la vida. Es la sociedad la que le asesina. A mí me enfatiza mucho porque yo siempre digo, y tú también lo sabrás, Samantha, por lo mismo que te dije antes, a nosotras nos robaron la infancia, porque nosotras no hemos podido ser niñas transexuales. A nosotras, cuando ya teníamos una actitud muy femenina, ya desde pequeñita nos llamaron maricones, porque la sociedad es incapaz de entender que aquello no era una cuestión de orientación. Ninguna persona con 4 o con 5 años tiene deseos sexuales, sin embargo ya grita su identidad al mundo, y a lo mejor no lo grita con la palabra, lo grita con su conducta. Cuando nosotras nos gusta desde pequeñita tener el pelo largo y no queremos que nos corten el pelo en la familia, o estamos deseando que a escondidas de nuestras madres ponernos el vestido, pintarnos las uñas, ponernos carmín en los labios, eso no le estamos gritando al mundo que nos gusta acostarnos con un hombre, le estamos gritando al mundo, soy una niña, y el mundo te responde negándote tu identidad, incluso peor todavía, poniéndote una etiqueta de algo que es un niño todavía no ha descubierto, que es la orientación sexual. Por eso yo, sabiendo esto ahora, creo que nosotras hemos pagado un alto peaje para que las nuevas generaciones sigan pagando este peaje. Y creo que en España sí que he contribuido a una gran revolución en este sentido, y hemos creado una gran conciencia e información para que hoy las familias apoyen, acompañen y se sientan orgullosas y orgullosos de sus hijos. Y hoy te puedo decir con toda certeza, Samantha, y orgullosa de este trabajo que tanto tiempo llevo andando, y es que hoy, donde había una mueca de tristeza, hemos dibujado una sonrisa. Hoy, donde había un niño triste que pensaba suicidarse, hoy quiere estudiar. Hoy las nuevas adolescencias trans en el Estado español, te puedo decir de verdad, con garantía y haciendo honor a la verdad, más del 70% están en las universidades. Hoy nuestras niñas, nuestras jóvenes, cuando yo tenía 17 años, igual tú también, o 18, ya queríamos buscarnos la vida en una esquina,
Hoy no están en las esquinas, hoy están en las universidades, las chicas. Y ese trabajo no lo ha hecho el gobierno, ese trabajo no lo han hecho los políticos, ese trabajo lo hemos hecho desde el activismo trans, haciendo una gran pedagogía social con las familias para que no expulsen a sus hijos de sus hogares, para que estos niños se vean amados y correspondidos como son. Y hemos conseguido con esa ley que tú hablas, que en las escuelas les permita vestirse del género que sienten como propio, ser llamados por el nombre que ellos eligen, utilizar los baños y vestuarios que les corresponden por su género. Incluso existe un protocolo que les garantiza y les protege contra el acoso. Eso hace posible que hoy las personas trans no abandonemos los estudios, porque tenemos a un profesorado consciente, tenemos a la dirección de las escuelas, de las universidades, protegiendo a los jóvenes y a los menores trans, porque ante todo en la Carta Internacional de los Derechos del Niño dice una gran premisa: ante todo siempre tiene que prevalecer el interés superior del menor. Y el interés superior del menor es permitirle que desarrolle libremente su personalidad. Cuando esto no se hace con un niño, se está conculcando un derecho universal a ser el mismo. Y eso hoy, por eso muchas veces hay muchas luchas que se convierten en una utopía. Todas las luchas son una utopía. Vivimos por un mundo mejor, por un mundo donde todas seamos iguales. La gente que es ecologista o quiere un mundo lleno de, fuera de contaminación, donde respetemos la naturaleza. En fin, todas las luchas son un poco utópicas. Esta también. Pero yo, Samantha, te puedo decir con el corazón que me siento orgullosa que yo parte de la utopía la toqué con la mano, porque cuando a mí me daban una paliza, hoy veo abrazando a un hijo y a una hija. Cuando yo no pude estudiar, hoy veo a los niños estudiando. Cuando veo a la gente que hoy no están en la esquina por obligación, sino que están en la universidad, eso es haber tocado la utopía con la mano. Y me siento muy orgullosa de ello. Y qué bueno que se está tocando este tema de la infancia trans. ¿Por qué? Porque, como tú dices, a nosotras nos robaron la infancia, a nosotras nos violaron, a nosotras nos maltrataron, a nosotras nos restringieron, porque cada expresión corporal, como ellos le llaman, esos ademanes femeninos, es que el muchacho es afeminado. Tienes que controlarlo, porque si no te va a salir patito, como me dijeron a mí, un niño con 2 años, y se podrá imaginar el viacrucis que comienza ese niño a caminar en la vida. Hasta que llega el momento que pasan 2 situaciones, o los padres te echan a la calle, o tú decides irte, porque tienes que escoger o ser libre y vivir realmente como tú lo sientes, o vivir en ese yugo de una familia que quizás está arraigada en una convicción religiosa muy severa y que no apoya. No, son muy pocas las religiones que apoyan al género trans. Ahí es que viene el momento más escabroso, el conocer la calle, la oscuridad, la hostilidad. Una comunidad que está llena de tantos colores, pero la realidad es que hay transfobia internalizada dentro del colectivo, o sea que también recibimos golpes ahí, rechazo, discrimen y segregación. Entonces es ahí donde nos llevan a matarnos, nos llevan a que nos persigan, a que entonces seamos estadísticas de crímenes de odio. Por eso es importante una ley trans, y ella sabe muy bien referente a este tema. Por eso yo quería tener esta conversación, porque es bueno que ella nos explique con peras y manzanas qué es una ley trans, qué es lo que cubre, qué es lo que cobija. ¿Es importante esta ley trans o es mejor irnos por ahí, por otras vías, e ir pidiendo las cositas de a poquito, como dicen por ahí? Mira, pero es que tenemos que enfocarnos en esto primero y después pedimos lo otro, y es que estamos pidiendo mucho. Ay, Dios mío, ahora fue. Mar, los micrófonos son tuyos. ¿Qué es una ley trans? Yo creo que una ley trans es la reparación que todos los estados del mundo
deben a las personas trans. Yo siempre digo, fíjate qué cosa más importante, el siglo XIX fue el fin de la esclavitud para los negros, el siglo XX fue el siglo de la igualdad entre hombres y mujeres y nació el feminismo y, cómo no, también la igualdad para gays y lesbianas. Y el siglo XXI ha de ser el siglo de la liberación mundial de las personas trans, porque no existe un país en el mundo donde de una manera más brutal o de una manera más sutil se conculquen o se violen los derechos de las personas trans. Estamos hartas y cansadas de, primero, de dos cosas. Primero, que el colectivo LGTBI, como tú has dicho, siempre parece que lo dicen de una manera ya como cuando se dice una oración repetida, pero sin sentirla en el alma, porque es algo repetido, ¿no? Yo siempre dice, tenemos una deuda con las personas trans. Y después tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos al Comisario de Derechos Humanos, tenemos al Consejo de Europa, tenemos a la Organización de Estados Americanos, tenemos a la Organización de Naciones Unidas. Todas estas instituciones a nivel internacional, todas han abogado por y denunciado la discriminación que se ejerce sobre las poblaciones trans en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos y en todo el mundo. Creo que es el momento que nos levantemos de rodillas con dignidad para exigir igualdad. Y la igualdad no es por parcelas, Samantha, cuando muchas veces las personas trans, el hecho de haber sido educada en la educación de que no somos nada, no valemos nada y no tenemos derecho a nada, nos hemos conformado con migajas. Y lo que tenemos es que pedir no más que nadie, pero tampoco menos que la igualdad. Por lo tanto, tenemos que pedir, basta ya de perder el tiempo, como muchas compañeras, esas estrategias de decir, vamos a luchar por la identidad legal. Y se han llevado años y años para conseguir que los estados nos permitan cambiarnos el nombre en la documentación identidad. Pero ¿qué ocurre después? Eso pasó aquí en España en 2007, eso pasó en Argentina en 2012. Y dicen las compañeras de Argentina, y decimos las compañeras de España, ¿yo para qué quiero un carné que me diga que soy mujer, que me llamo María del Mar, si después tengo cerrado el mercado laboral a cal y canto, si después no tengo atención a la salud integral, si después no tengo derecho a una vivienda, si después en la educación me siguen discriminando, si después las infancias no están protegidas, si después el Estado no ha reparado a las personas mayores la violencia que han ejercido durante todos tantos años? Por eso tenemos que ir a una ley de máximo. Máximo significa no menos que la igualdad. ¿Cuál es el texto de lo máximo? El texto de lo máximo es no menos que la igualdad. Si no queremos más que la igualdad, lo que no queremos tampoco es menos. Por lo tanto, una ley integral se llama integral porque actúa de una manera transversal en todas las situaciones que atraviesan nuestras vidas y que todavía somos consideradas como ciudadana de segunda categoría, donde todavía tenemos un trato subhumano por debajo de la condición humana. Entonces, las leyes integrales valen para hacer políticas de empleabilidad, valen para que la salud sea también recogida como un derecho para las personas trans. La salud quiere decir los tratamientos de reemplazo hormonal, tanto como las cirugías necesarias para adaptar nuestros cuerpos, para quien quiera. Cuando yo estoy hablando de derechos, la gente también tiene que comprender, los derechos no obligan, pero garantizan. ¿Qué quiere decir? Cuando hay derecho al aborto, no quiere decir que todas las mujeres tengan que abortar, pero la que quiere puede hacerlo. Cuando hay derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, no significa que todos los gays que se tienen que casar, pero quien quiere puede. Por eso los tratamientos hormonales, lo mismo que la cirugía, son tratamientos que libremente se eligen. Pero también hablamos del deporte, hablamos de la reparación importante, Samantha. Los estados han ejercido una violencia brutal contra las personas trans, bien por acción
bien por omisión, y ahora tienen que reparar, tienen que repararlo. Y a las personas trans mayores que hoy viven en el ocaso, como dije anteriormente, en la extrema precariedad y de la limosna y sin recursos, todas estas personas se merecen un subsidio para vivir dignamente el resto de sus vidas. Eso es una ley integral, una ley que da respuesta a la educación, a la vivienda, al empleo, a la salud, al deporte, a las personas mayores y, cómo no, también a proteger a los menores. Mire, los estados casi siempre protegen a las infancias de muchísimas situaciones. Yo no sé allí, pero aquí en España, si una familia golpea físicamente a un niño, los servicios sociales se hacen cargo de ese niño y le quitan la patria potestad a sus padres. O también si observan o se enteran que esos niños no tienen unas condiciones higiénico-sanitarias, alimentarias, o bien si no va al colegio, los servicios sociales intervienen. Nosotros también queremos proteger a las infancias trans y queremos elevar al mismo delito que el maltrato físico o la desatención cuando los padres no permiten el libre desarrollo de la personalidad de un niño trans. El Estado debe de intervenir en favor del menor. Por eso es necesaria una ley trans. Y por eso yo me gustaría que en todos los estados no nos vengamos abajo. Estamos en pleno siglo XXI. No es el momento de que nos conformemos con migajas. Tenemos que pedir lo mismo que tiene toda la ciudadanía: empleo, salud, trabajo, educación, vivienda, protección y subsidio para las personas mayores. Y que se acaben los peros de una vez y por todas, porque todo es un pero. Que se acaben los peros. Que se acaben los peros. Y además que se acaben también, mira, fíjate, muchas veces los políticos se dicen, ahora es posible, ahora no es posible. Nosotros las activistas no nos movemos en los posibles, nos movemos en lo necesario. Esto es necesario y lo necesario hay que hacerlo posible. Sin embargo, muchos diputados, ¿verdad?, y políticos piensan que vamos como que muy acelerado, vamos muy rápido. Ellos y ellas van demasiado rápido, quieren que de la noche a la mañana exista el cambio. Pero ¿y cómo así? Yo como que vamos muy rápido, creo que vamos muy lento. No, vamos muy lentos, tú lo has dicho. No, a mí me dijeron igual a otra. El otro día me hicieron una entrevista, y claro, como ahora hay un partido que se está oponiendo a la ley, sobre todo un partido que ha tenido una historia de progresista, ¿no? Dijeron, es que esto va muy rápido. ¿No te parece, Mar, que cuando dicen que es rápido? Mira, digo, llevamos 42 años de democracia. 42 años de democracia. ¿Y sabe qué le digo yo? Cada minuto que pasa es tarde, porque cada minuto que pasa se puede suicidar un joven transexual. Cada minuto que pasa nos dan una paliza en las esquinas y quedan impunes. Cada minuto que pasa se entrunca el acceso al mercado laboral de las personas. Cada minuto que pasa se nos muere una ancianita en la miseria. No es tarde. No es prisa, es tarde. Uh-huh. Vamos tarde, no vamos deprisa, vamos tarde. Esto era para ayer, no para mañana, es lo que quiero decir. Así es, querida. Yo pienso que necesitamos unión, que necesitamos alianzas. Yo pienso que no tan solo debemos de mirar nada más lo que pasa en nuestro alrededor, sino ser solidarias, solidarios y solidares con todas las comunidades, porque yo creo que nosotras más que compañeras, compañeros y compañeras, somos hermanos. Creo que esto es una gran hermandad. ¿Por qué? Porque necesitamos lo mismo, hemos pasado por lo mismo, y yo creo que no existe país, ni comunidad, ni sector trans que no haya vivido o haya sufrido por lo mismo, las mismas necesidades. Unos países se adelantan y tienen cambios grandísimos. En España, gracias a Mar y a toda su organización, ahora se logró que las personas que tengan que cumplir por algún delito penal y tengan que ser ingresadas a la cárcel, entiéndase de nuestra ciudadanía trans, pues si es una chica trans, va a una cárcel de mujeres. Si es un chico trans, obvio, va a una cárcel de hombres.
Entonces, eso no pasa en Puerto Rico, eso aún en Estados Unidos, que dice ser una nación tan incluyente, no pasa eso. Y ya está esto implantándose en España. Sin embargo, siempre están los comentarios de que las chicas trans están violando a las mujeres o podrían salir algunas estadísticas falsas, pero la realidad, ¿hemos sido nosotras violadas en la penitenciaría estatal? Sí, lo hemos sido. Y no porque me lo dijo Omar, no porque existe una estadística. Yo lo viví, yo fui ingresada a la cárcel de Bayamón hace muchos años y yo me vi violada porque en un momento tan difícil que uno está ingresada en una penitenciaría, lo menos que tú piensas es emparejarte y aparearte con nadie, pero ellos te obligan, el mismo sistema carcelario de los confinados que tienen sus leyes también, te obligan a las chicas trans que son ingresadas a que se busquen un marido en menos de 5 días y tú tienes que escoger como si fueras al supermercado a comprar un tomate. Es Sí, triste. mira, es cierto lo que dice. Fíjate, en España hubo una chica trans de Valencia que ella cuenta, se llama Natasha Rampova, y era su nombre artístico. En un solo día la violaron 8 veces. Y a partir de ese caso, instituciones penitenciarias a nivel nacional sacó una circular por la que dijo para prevenir a las mujeres trans de estas violaciones, las mujeres trans que entren en prisión entrarán en el módulo mujeres. Eso fue aprobado en 2006, estamos en 2021, han pasado 15 años o 16 años desde entonces, ni una sola mujer ha sido violada. Ni una sola mujer ha sido violada. Mira, cuando dijiste antes algo muy importante, cuando hablaste de la solidaridad internacional, de las alianzas, más que nunca es necesaria, mi querida y hermana Samantha. ¿Sabe por qué? Porque mira, todo el grupo que tenemos enfrente, el fundamentalismo religioso, la ultraderecha, este feminismo rancio que se llama ATER, que son las feministas trans excluyentes que se inventan todos estos bulos, ellas están organizadas a nivel mundial. Todo este aparato está organizado a nivel mundial. En México han estado ahora criticando una ley en el estado de Puebla. En Reino Unido, en Europa, han sido estas las que se han cargado una ley también parecida a la que tenemos en el estado español. Y aquí las llevamos sufriendo desde que yo abrí la apertura de esta ley, las llevamos sufriendo de manera encarnizada en las redes sociales, diciendo barbaridades como la que acaba de decir. Diciendo que no podemos entrar en los baños de mujeres porque las vamos a violar. Y yo siempre les digo, si alguien quiere violar a una mujer, la viola en el bus, la viola en la discoteca, la viola en su casa, la viola en un cuarto de baño si quiere. Las mujeres trans no somos violadores, las mujeres trans somos violadas también. Nosotras no somos el peligro, nosotras estamos en peligro. Por eso es necesario, querida, que lo mismo que ellos están organizados a nivel mundial, nosotras también tenemos que organizarnos a nivel mundial. Y cuando en España nos enteremos que en Puerto Rico nos necesita, ahí tenemos que estar España, ahí tenemos que estar Argentina, ahí tenemos que estar toda Latinoamérica. Y cuando pasa algo en Panamá o cuando pase algo, nosotros tenemos que ser una piña, porque como lo que tú has dicho, hay una situación que nos atraviesa a nivel mundial. ¿Y sabe por qué pasa esto? Esto es igual como la discriminación de las mujeres, querida Samantha. Las mujeres están discriminadas porque la discriminación es estructural y mundial. Es un mundo hecho por hombre, pensado por hombre y solo para hombre, donde las mujeres siempre fueron inferiores, hasta que las mujeres se organizaron y a esa lucha le llamaron feminismo para luchar por la igualdad y contra el patriarcado. Nosotras las personas trans tenemos que tener conciencia también de algo. Nosotras vivimos en un mundo de personas cis, o sea, no transexuales, pensado para personas cis. Y solo por personas así, donde las personas trans hemos sido expulsadas a los márgenes de la cultura,
del arte, de la historia, de la política, de los derechos. Y eso pasa en todo el mundo. Y hasta que no tenemos conciencia de esto y seamos capaces, sí que es verdad, yo estoy ahora entregada aquí a mi causa local, pero a mí esto no me pone la venda en los ojos para ver más lejos, para ver la lejanía y para ver que en Puerto Rico, que en México, que en Panamá, que en Hungría, que en Estados Unidos también vivimos, como tú dices, las mismas discriminaciones. Y las mismas discriminaciones, pues que nos ha tocado vivir en un mundo donde mayoritariamente no es trans y donde no han dado cabida para las personas trans. Pero esto ha llegado el momento, ha llegado el momento, como llegó todos los momentos, querida Samantha, como llegó el momento donde los negros se levantaron y dijeron, aquí queremos igualdad. Lo mismo que las mujeres se levantaron y dijeron, aquí queremos igualdad. Lo mismo que los gays. Por eso tenemos grandes diseñadores gays y diseñadores de moda, escultores, escritores. ¿Dónde estamos las personas trans? Tenemos que levantar y despertar porque tenemos que ocupar el espacio que nos han robado. Tenemos que ocupar el espacio de la cultura, del arte, de la política. Y tenemos que hacer esa alianza para que esta transformación sea una transformación mundial. Y llevan 51 años. O sea, acá si nos vamos basados a la historia de Stonewall, que ahí fue que comenzó todo, esa gran revolución, se levantaron transgéneros, transexuales, transformistas, travestis, chicas trans de la raza negra, fueron las que batallaron, fueron las que derramaron sangre, fueron las que tuvieron de verdad el valor y el cuero duro para enfrentarse a la policía. Entonces, nos deben, hace 51 años, desde el 1969, nos deben una vida digna, porque fue nuestra nación, fue nuestra generación, fue nuestra gente, esas guerreras, esa Silvia Rivera, Cristina Haywood, que apenas hace una semana falleció. ¿Y dónde culminó Cristina Haywood, la última veterana de Stonewall? Deambulando en las calles de Puerto Rico. Por eso es importante esto de la ley trans para que cubra el subsidio de un buen techo, para que podamos tener una vejez digna, en paz, en tranquilidad, sin pensar que nos vayan a echar a la calle, porque la cosa, señores, créame que no se va a poner mejor, se va a poner peor. Por eso es importante estar nosotras conectadas en un solo sentir, en un solo pensamiento y enfocadas en lo que queremos, una ley trans. Sí, y además muy importante también desatarnos las cadenas. Fíjate, Samantha, que la sigla, el acrónimo LGTBI, parece que nació como un acrónimo para unir todas las realidades. Sin embargo, paradójicamente ha funcionado como la trampa que ha invisibilizado a las personas trans. Porque tú has dicho algo muy importante. Fuimos las mujeres trans las que con nuestros cuerpos hemos ganado las grandes batallas. Fuimos las mujeres trans las que abrimos las grandes avenidas por donde hoy circulan los orgullos gay. Sin embargo, todavía somos las mujeres trans las grandes asesinadas a nivel mundial, las grandes desahuciadas de todos los derechos. Por eso tenemos que abogar por el empoderamiento trans y decirle a nuestros compañeros y compañeras gays y lesbianas, compañeros, nosotras hemos dado mucho la cara por vosotros y por vosotras. Es ahora que ustedes arriméis el hombro para que las personas trans pasemos a un estado de ciudadanía y salgamos de un estado de subhumano con un tratamiento por debajo de la humanidad. Y eso no la debe, y es el momento de saldar esa deuda, pero tiene que partir de nosotras. Nosotras nos tenemos que empoderar como colectivo para luchar por nuestros derechos y liberarnos también de esa atadura que nos han atado los gays y las lesbianas a sus organizaciones, cuando ellos solamente han luchado por su ombligo. Fíjate tú cómo en la mayoría de países del mundo el primer derecho en aprobarse es el matrimonio igualitario. Yo no estoy en contra de él. Yo estoy a favor que todo el mundo tenga los mismos derechos. Pero fíjate, mientras que hablamos del el matrimonio igualitario, es un derecho civil. Cuando nosotros hablamos de nuestros derechos, hablamos de derechos básicos, humanos y fundamentales. El trabajo, la salud,
el empleo. Y todo eso se ha pospuesto por poner por delante el matrimonio igualitario. No seamos más tontas. Tenemos que empoderar nuestras luchas, tenemos que ser protagonistas de nuestras demandas, exigir en todos los estados una ley integral que venga a reparar todas estas discriminaciones. Estoy convencida que las nuevas generaciones que se están educando en este discurso, por eso creo que el siglo XXI sí o sí será el fin de la discriminación de las personas trans. Que así sea. Y es importante los medios de comunicación. Número uno, creo, ¿verdad? Y le pregunto a Mar, ¿es importante salir en todos los programas que se toque el tema de la transexualidad o deberíamos de ser un poquito selectivas? Porque ya hemos vivido en el pasado experiencias como en España, La Veneno hizo una cantidad de programas que quizás para algunos sí nos estamos visibilizando, pero para otros pues no eran las mejores plataformas, quizás hasta para la propia Veneno, los medios de comunicación no lo hicieron bien. En esa misma época estaba yo también dando mis pininos en los medios de comunicación sin estrategia publicitaria, sin tener una persona que me asesorara, ni del medio de comunicación, ni de la comunidad LGBT, donde habían tantas organizaciones y tantos activistas para esos tiempos. Nos lanzaron ahí a la boca del león y los medios de comunicación hicieron su agosto, vendieron muchos programas, fueron muchos programas donde el capitalismo estuvo presente y era la orden del día. Sin embargo, nuestras vidas quedaron marcadas para siempre. Yo, por ejemplo, porque tengo cuero duro, pero ustedes saben que muchas veces me he apartado y lo he dicho públicamente, los medios de comunicación, no los medios, yo digo quien los maneja, nos hace mucho daño. Entonces, pienso que seríamos un poquito selectiva a la escoger el foro apropiado para hablar de nuestros temas. Yo creo que yo tuve aquí hace como 4 o 5 años un litigio grande con los medios de comunicación y aquella lección valió hasta los días de hoy. Aprendieron. Y era cuando, tú lo sabes igual que yo, cuando los medios de comunicación nos malgenerizan, cuando a lo mejor aparece una persona, dice, un transexual o un hombre vestido de mujer. Yo eso lo denuncié aquí y tuvieron que corregir todas las noticias y ya no tuve que poner más denuncia. Cuando se trata de una mujer transexual, hablan de una mujer transexual o se refieren con una transexual. Eso ya está arreglado. Ahora, cuando hablamos de... Yo sí, mira, había un pintor que era Dalí, que creo que tú lo conocerás como todo el mundo. Dalí decía que hablen de mí, mal o bien, pero que hablen de mí. Yo siempre digo, porque tú sabes que en esto, cuando hablamos anteriormente, cuando hablamos de estas mujeres que tienen una carrera y que hoy son abogadas, pero que estudiaron como abogados, y que nos miran por encima del hombro. Estas mujeres tienen mucho prejuicio y dicen, mira, la Veneno no nos representa. Yo siempre digo, la Veneno representa a muchas venenos, a ti igual no, pero representa a muchas mujeres como ella. Yo creo que la visibilidad, Samantha, siempre es buena, y la visibilidad desde la gran diversidad que somos, porque yo muchas le decía a muchas chicas, pues tú que eres abogada, tú quieres salir en un programa, ay, yo no. Oye, tú que eres profesora, quieres salir en un programa, ay, yo no. Pues entonces, ¿de qué me estás hablando? Esta mujer no tiene prejuicio en salir. Pues entonces no te limites a criticarla ni a decirle, tú no eres así, pues estupendo, si aquí todas no somos iguales. No, ella tampoco a lo mejor le gustaría ser abogada, ni quiere ser doctora, ella quiere ser puta. ¿Y qué pasa con esto? No pasa nada. Yo creo que es importante, de verdad, tampoco. Nosotras no podemos crear como prototipos que excluyan a las otras. Aquí cabemos todas, las negras, las gitanas, las más pobres, las más ricas, las que tienen carrera y las que están en la esquina. Si somos, ese es el retrato de la vida real. Como todo el mundo, la sociedad que no es trans es igual. Las personas que no son trans, pues hay gente con carrera, gente que es funcionaria o gente que está haciendo edificios o gente que está cosiendo una máquina, haciendo ropa o gente que está en una esquina. No pasa nada. Yo creo que es importante la visibilidad desde la diversidad. Tampoco son buenos
los clichés quiere decir, si sale una mujer, imagínate ahora que sale una madre profesora y ahora todo el mundo cree que bien están esta gente, todas son de carrera, pues eso también es un falso cliché, porque hay muchas mujeres que no tienen carrera, hay mucha gente que están pasando hambre, por lo tanto es importante la visibilidad de todo. Yo, para mí, un programa sería a lo mejor pues invitar a una mujer que es profesora, a una que es abogada, a una que es tendera, a una que es ama de casa y a otra que sea puta, porque esa es la diversidad. Y la diversidad nunca resta, siempre suma, porque es el abanico de colores de lo que somos. Marc Ambroyé, una mujer de verdad. Esto es una biografía por Artacho Gómez Francisco. Y este libro, pues ahí embarga todo lo que es Marc Ambroyé, lo que ella representa. Y bueno, ¿dónde la gente puede adquirir este libro? Pues yo creo que si la gente googlea en Google, pone Marc Ambroyé, una mujer de verdad, le va a salir muchísimas editoriales donde lo pueden pedir. Y además, bueno, no sé al cambio cuánto saldrá allí, pero aquí en España no es caro, vale como unos 11 o 12 euros. ¿Vale? Ok. Sí. Está chévere. Si voy a Puerto Rico, yo me llevaré 15 o 20 o 30 libros para regalárselo a todas las hermanas y, por supuesto, a ti el primero. Mira, que te voy a decir. Yo soy de las que obligo a la gente que haga promesas y que las cumpla. Que sí, que así sí. Así que yo te voy a pedir que nos prometas que vas para Puerto Rico, que cuando nos toque cabildear en la Casa de las Leyes, tú estés ahí y nos hables con toda propiedad y con toda seguridad de lo importante que en Puerto Rico debe existir esta ley trans. Te lo vamos a pedir, vamos a hacer los arreglos. Yo sé que Ariana Center, que va a estar viendo esta entrevista, va a apoyar esta gesta de trasladarte a Puerto Rico en la medida que la pandemia, ¿verdad?, no los permita. Así es. Podamos reunirnos, porque nos encantaría que tuviéramos una charla contigo para que tanto las chicas y los chicos trans de la comunidad en Puerto Rico conozcan un poco más de lo importante de esta ley trans y bueno, para que disfrutes también de nuestra isla hermosa, claro, que tanto te quiere, porque tienes, claro, muchos seguidores puertorriqueños, sí. Mar. Y claro, fíjate que yo estuve invitada por las activistas de México y estuve en el Senado de la República dando una conferencia para todos los políticos y bueno, dejé allí, pues como tú dices, de verdad, grande, dejé ya parte de mi corazón allí porque me recibieron con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Yo creo que la comunidad trans tiene algo muy importante, tenemos esa hermandad y esa generosidad. Yo creo que solamente mirarnos a los ojos sabemos el sufrimiento que hemos vivido y lo que hemos tenido que superar en el mundo todas. Y yo creo que tú te has ganado no tan solo el cariño, sino el respeto y la admiración de muchas de nosotras, porque llegaste en un momento preciso y justo, donde desde tu madriguera, como digo yo, comenzaste una batalla en el 1976 que hoy día está dando unos frutos positivos y que es una fórmula ganadora. Entonces, por eso es importante que nosotras estemos aliadas. Porque, mire, así, por casualidades de la vida, que no creo en ellas, yo comencé a seguir a Mar. Y yo dije, pero, ¿y esta dama? Hay que seguirla porque me encanta su forma de discurso. Porque ese don de palabra que ella tiene es que te captura desde la primera. Y ahí empecé yo a aprender y a conocer lo que, por ignorancia, aún siendo transgénero, desconocía. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa escuelita, ese manual. Las organizaciones nunca se han preocupado a que nosotras nos eduquemos en cuanto a nuestros derechos, en lo que queremos en realidad. Y entonces nos ha tocado solita, ¿no? Gracias a organizaciones, a tantas personas que están apoyando hoy día a la ciudadanía trans, estamos levantándonos y nos estamos convirtiendo en una nación a nivel mundial. Entonces es importante seguir a Mar, seguir a todas esas chicas, a la gente de México, a la gente de Argentina, que estemos pendientes de nuestras hermanas y hermanos de la República Dominicana, que también están en sus pininos tratando de abrir
senderos en una república machista, misógina y homofóbica y transfóbica por demás. Así que hay mucho por hacer, hay mucho que cabalgar, y yo creo que todas, si cabalgamos en la misma dirección, vamos a derrumbar la muralla. Sí, yo creo que si no luchamos juntas, nos matarán por separado. Eso es así. Mark, gracias de verdad por este conversatorio. Que no sea la última vez, por favor. Quiero tenerte más a menudo cuando tengamos la oportunidad, cuando vengan casos no así tan difíciles que no sepamos cómo explicar. Nos encantaría tenerte. Y bueno, esta es tu casa, este es tu foro. Cada vez, ya tú sabes, pega un grito si necesitas nuestra plataforma para expresarte y traer algún tema a colación. Para nosotras estar ahí detrás de ti, apoyándote como siempre, solidaria. Muchas gracias, Samantha, por tu gran trabajo, por tu humanidad, por tu caridad y por tu valentía, que sé que también te ganas a pulso el respeto que te tiene la gente, el respeto que te tengo yo y el respeto que te tiene muchísima gente de España, a pesar de haber tenido que sortear muchísimas adversidades en la vida, pero ahí estás, entera, derecha, con grietas por dentro, pero por fuera ninguna, bella, tan bella como tu corazón. Ay, gracias, mi amor. Nos podrán ver dobladas, pero nunca nos verán rotas. Así es, querida. Ay, Dios mío, esto ha sido una conversación fabulosa, de verdad que es un orgullo para mí. De verdad se me hincha el corazón de orgullo y te agradezco haber aceptado esta invitación. Que no sea la última vez, sino que esta sea la primera de muchas. Un beso muy grande para ti, para todas las hermanas de Latinoamérica, del Caribe y sobre todo para la Perla del Caribe, Puerto Rico. Besos. Mark Ambrollet, aquí sin máscaras ni muñecas. Máscaras ni muñecas. Sin 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 máscaras ni muñecas. Máscaras ni muñecas. Sin máscaras ni muñecas. Sin máscaras ni muñecas.